Hola, soy el crítico de la nostalgia. Yo lo recuerdo para que tú no tengas que hacerlo. Sabéis, el otro día estaba pasando por el videoclub y vi una película que había olvidado hace muchos años. Estrellas de los dibujos animados al rescate. Y en el momento en el que me volvieron un montón de recuerdos decepcionantes, fue entonces cuando supe que tenía que volver a ver esta mierda. Para quienes no recordéis este especial, los pongo en materia. A principios de los 90, la ABC anunció una producción especial donde saldrían todos los personajes de los dibujos animados de la tele. Patoaventuras, Alvin y las Ardillas, Looney Tunes, las Tortugas Ninja, etc. Para un niño, esto es como si Elvis conociera a los Beatles. El mundo podría acabarse en cualquier momento. Por lo que entonces estuvimos durante semanas esperando a que llegara ese gran día. Sábado por la mañana, encendiendo la tele y con el pijama puesto. ¿Y quién va a ser el encargado de presentar este gran evento ante el público? Nada más y nada menos que Su Majestad, la Reina Sofía de Grecia. ¡Oh, Dios mío! ¡La reina está presentando esto en la tele! ¡Oh, mierda! Espero que no me censuren el vídeo por este chiste, como los del jueves. Así pues, la reina hace una pequeña sinopsis y nos brinda unas palabras para advertirnos del peligro de las drogas. Pero seamos francos, cuando eres un crío, lo único que escuchas es algo así como: este va a ser otro de esos eventos de la realeza emitidos por la tele en el que te vamos a dejar toda la mañana sin ver los dibujos animados. Y cuando por fin termina de darnos la chapa y la peli comienza, están todos los que dijeron los anuncios: Los Pitufos, Moquete, Garfield, Alf. A saber por qué. No tengo muy claro el motivo de este último. La cuestión es que ahí están estos personajes, es exactamente como siempre habíamos soñado. Y ahora que están todos reunidos en un solo lugar, ¿con qué aventura nos van a sorprender en este día especial? Marihuana. ¿Perdona? Marihuana. ¿Acaba Simón de decir marihuana? ¿Qué? ¿Por qué motivo tendría Simón que decir marihuana? Nah, qué va, habrá sido un fallo. Es absolutamente imposible que sea la misma marihuana en la que estamos pensando. Se trata de una sustancia ilegal que se usa para drogarse. Oh, Dios. ¿Por qué diantres está Simón hablando de marihuana? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Quiero decir, Simón no tendría que saber lo que es la marihuana. Él es como una representación de la propia inocencia, es decir, es un personaje de Alvin y las Ardillas. ¡Dios! Ahora me siento sucio. Simón acaba de hablarnos sobre marihuana. ¿Acaso cabe la posibilidad de que haya otro icono de los dibujos animados que pueda destrozarme más la infancia? ¿Qué es esto? ¿Marihuana? ¿Por qué Bugs Bunny sabe lo que es la marea? ¡Bugs Bunny no debería saber lo que es eso! Si Bugs Bunny sabe qué es eso, entonces sabe qué son el resto de las drogas. Y si él lo sabe, quiere decir que el resto de los Looney Tunes también lo sabe. Y si ellos lo saben, entonces ¡todo cobra maldito sentido! Ay. Bueno, en caso de que no lo hayáis adivinado, todos y cada uno de los personajes favoritos de nuestra infancia de la tele se han reunido para venir a hablarnos sobre drogas. Esta media hora se va a hacer larga. Pues al final resulta que el especial ni siquiera trata de los personajes, sino de un niñato llamado Michael con serios problemas de drogadicción, que le lleva a tocar fondo en el momento en el que roba la hucha de su hermana pequeña para comprar más material, el cual esconde malamente en una caja debajo de su cama. ¿Y qué es lo que contiene esa caja? Os estaréis preguntando. Un aparato para el asma, un diablo de madera y cuatro mierdas de perro. Supongo que debió pensar que era buena idea cuando estaba en pleno colocón. Su hermana cree que debería llevarse a su padre, pero este está ocupado siendo un alcohólico, y negligente, y tópico. Y por si esto no fuera suficiente, a Michael lo acosa una bola de humo interpretada por George C. Scott. Oye, él me necesita. Sus problemas desaparecieron. Ok, eso no suena muy convincente, pero su pésimo diálogo me gusta mucho más. Todo eso de la individualidad es solo basura. Los que escribieron esa majadería sobre el individualismo no conocen de una verdadera batalla más de lo que saben de fornicación. Esa es una bola de humo en la que estoy dispuesto a seguir. Pesado. Pero vamos a ver, ¿en dónde comenzó todo este asunto de la marihuana? Afortunadamente, Bugs Bunny tiene una máquina del tiempo con la que enseñárnoslo. Me la prestó mi amigo el coyote. Así es como nos enteramos de que Michael lo único que quería era encajar con los demás, y por eso empezó a fumar marihuana. Francamente, ¿podéis culparle? Escuchadlo. ¿Qué? ¿Desean contraer cáncer o qué? Que alguien haga el favor de pasarle un porro. Y después toca un poco de verborrea por parte de las Tortugas Ninja, Patoaventuras y los Muppet Babies. Porque cuando pienso en drogadicción, pienso en los Muppet Babies. Después de esto, los personajes se reúnen para hacer entre todos la solución más lógica posible. Una intervención. Con una canción de Alan Menken. Guess I'm allergic.
Si sobrevives al intento de suicidio, el especial termina de forma previsible. Michael deja las drogas, hace las paces con su hermana, manda a vacío la bola de humo y sus padres siguen siendo igual de negligentes. Pero entonces, ¿qué tipo de mensaje se supone que tenemos que sacar de este especial? ¿Que si fumamos marihuana nuestros personajes favoritos de la tele van a aparecer? Sí, cojonuda la idea, ¿eh? ¿Lo está bromeando? ¿Y si no quieres dejarlas? Estos cabroncetes se ponen muy violentos. Os sorprenderíais de ver los crueles que llegan a ser estos personajes. De hecho, miradlo vosotros mismos. Abandonan a personas de edificios ardiendo, las atropellan con montañas rusas, las ahogan. Si hasta Winnie the Pooh recibe lo suyo. ¡La hostia! Menos banda de psicópatas. Otra cosa que me mosquea bastante es que aquí la peña llora por cualquier tontería. Mirad. ¿Lo veis? Vale, pero al final se puede saber qué pretenden decirnos estos personajes. ¡No hay nada inteligente en un drogadicto! Ah, pues no es tan malo. Aunque para la próxima... Lo que pasa, Doc, es tu vida. Si no dejas la droga ya. Vale. Tú eres excelente tal como eres. Lo pillo. Esto es algo muy peligroso. Ok. ¡Tú nos intereses! ¿Quizás? Todos tenemos problemas. Sí. ¿Por qué no dices nada? Lo entiendo. Tienes que creer en ti mismo. ¡Collaos! ¡Escúchanos! ¡Eso hago! ¡Intenta controlarte! ¡Basta! ¡Dios! Creí que esto iba a ser una gran idea y pasaría un rato genial con mis personajes de dibujos, pero me estoy dando cuenta de que son unos capullos. Es que vamos, ¿cuánto me van a seguir dando la vara con lo mismo una y otra vez? Si todos se tiran de lo alto de un edificio, ¿tú también lo harías? A lo mejor sí, después de ver esta mierda. ¿Y sabéis qué es además lo más irónico del asunto? Que me parece que la mayoría de estos personajes ya estaban metidos en asuntos de drogas antes de que existiera este especial. Es que mírenlo, Garfield todo el día con hambre, Pooh siempre anda en sueño, el pato Lucas está arriba de Speed, y en cuanto a Miguel Ángelo, bueno, escuchadlo. Tu cerebro no está funcionando. Diría que hasta nuestra propia reina se fumó un porro antes de ponerse a grabar el discurso. Es que mírenla, no sabría decir si está leyendo el letrero disfrutando la esencia de Jamaica. Bueno, quizás se me haya ido un poco la mano, a fin de cuentas se trata de dar una lección moral importante. Te equivocas, no si usas drogas. Es un buen punto. ¿Alguien quiere contraargumentarlo? Yo lo hago sentir bien. Pues ahí me ha pillado. Marihuana.